Hola a todos, yo soy Yoreli y el día de hoy invité a mi amiga Liz y ella nos va a compartir algunos consejos para hallar o explotar nuestro ritmo natural al bailar en patines. Así que empecemos. Hola chicos, yo soy Liz, mucho gusto, estoy encantada. A mí me apasiona el baile tanto en patines como la danza en general. Entonces quiero compartirles primero un pensamiento que creo que les va a ayudar mucho si están empezando, si ya llevan práctica y aún se sienten un poco tiesos al bailar. Y es que el alma tiene expresión y esa expresión es la danza. Entonces, al momento de que vayan a hacer estos movimientos, no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlos. Ustedes pueden impregnar su esencia en su baile. Los pasos que les vamos a enseñar son muy básicos y ustedes pueden modificarlos a como ustedes fluyan. No hay una manera correcta o incorrecta, simplemente se trata de actitud, chicos. Bueno, primeramente vamos a abrir pierna derecha y traslada tu peso hacia esta y junta tu pierna izquierda. Bien, okay. Hacemos lo mismo, abrimos solo a la altura de nuestros hombros para que no nos desestabilicemos y juntamos. Muy bien, ahora izquierda abre y derecha junta. Muy bien, ahora hacia adelante. Okay. Hacia adelante, los pies van un poco en B, como de esta manera. Ajá. Trasladas tu peso enfrente. Hacia atrás, lo mismo. Ahora nuestro peso está en la de atrás. La de enfrente debe moverse libremente. Pasas hacia atrás. Ahora recargas atrás. Muy bien, hacia atrás. Vuelta a la derecha. Nuestro pie derecho en paralelo, muy bien. Vamos a dar la vuelta y vamos a poner que muy bien, damos la vuelta con un paso hacia enfrente y juntamos, muy bien. Y ahora a la izquierda es lo mismo. El izquierdo en paralelo, el derecho lo sigue, volteamos y juntamos, muy bien. Una vez que hayamos dominado los pasos básicos, podemos hacer infinidad de cosas con esto. Y este mismo movimiento podemos adaptarlo a cualquier ritmo. Es decir, podemos hacer algo así, así. Así, 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 vuelta. ¿Qué tips me darías para tener más flow al bailar en patines? Trata de relajar tu cuerpo o tu tren superior, porque muchas veces bailamos muy tiesos y esto nos quita estabilidad. Entonces, cuando tú hagas un movimiento, síguelo con todo tu cuerpo. Hazlo como si no estuvieras bailando en patines. Y en general todo está en la cadera. Si tú no recargas bien tu peso en la cadera, no vas a tener tanta fluidez. Por ejemplo, si yo hago este movimiento sin mover mi cadera y solo los pies, se ve tieso. Uh-huh. Pero si yo empiezo a recargar mi peso, todo mi peso en la cadera, lo cambio y lo cambio, se va a ir viendo distinto. Uh-huh. Está en mover mucho la cadera. Aquí recargas todo tu peso y este debe estar libre. Esto quiere decir que todo tu peso está aquí. Entonces lo cambias y hacia acá. Y así en el movimiento. Flexionar tus rodillas y ese pequeño brinquito, exactamente, te va a dar el bounce. Sí. Exacto. Okay, sí. Y tu cuerpo suave, arriba, suave. Suave. Sí, suave, suave. Muy bien.
Algo que se me hace muy difícil es saber qué hacer con mis brazos. Normalmente me concentro tanto en mis pies que no sé qué hacer en la parte superior. ¿Qué tip me darías? Bueno, esto es muy común y yo lo que recomiendo es que sigas el movimiento con tus brazos. Si tú vas a la derecha, mueve tus brazos a la derecha y flojitos. Bueno, no tan flojitos de manera que te desestabilicen, sino con una tensión en que te ayuden a llevar el movimiento. No se trata de empezarlo con los brazos, pero sí acompañarlo. Por ejemplo, en el paso que se llama strut walk, si no nos movemos de la parte de arriba o nuestros brazos, se ve de esta manera. Es más, ni siquiera podemos hacer el paso tan bien, tan fluido, pero si nosotros empezamos a mover nuestros brazos, nos ayuda al balance natural de nuestro cuerpo y se ve mucho mejor. Recuerden aplicar el otro tip de poner todo el peso en su cadera y los brazos siempre en concordancia con nuestro eje natural del cuerpo. Hacia arriba, no demasiado adelante, no demasiado atrás. Y nuestro pecho alineado. Hacia arriba, abajo, moviéndose. Si buscas patines y accesorios o refacciones para tus patines, visita mi tienda en línea rollermanic.com. Hago envíos a todo México y también a algunos países. Muy bien, por último, y lo más importante es la actitud, chicos. No es lo mismo hacer este paso que hacer lo mismo de esta manera. Tienen que impregnar su flow, su esencia. No hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo. El mismo paso todos los vamos a hacer a nuestra manera. Y de eso se trata, porque nadie va a bailar como ustedes. Muchísimas gracias por compartirnos tus consejos. La verdad, a mí me encanta cómo bailas y créeme que los voy a poner en práctica. Muchas gracias a ti por invitarme a hacer este video, también por invitarme aquí a venir a la Ciudad de México y espero que les sirva mucho a todos tus suscriptores. Y si les gustó este video, les sirvió, dejen por favor su comentario, compártanlo, dejen su like, suscríbanse y nos vemos pronto en un siguiente video. Sí.